Hola, muy buenas amigas y amigos. Aquí estamos, seguimos, mejor dicho, aquí en Salvaterra. Hoy domingo, un día espléndido de nos recibe, maravilloso. Ya saben, estamos en la tercera festa de los viños espumosos de la denominación de origen Rías Baixas, Alvariños, con más de 10 expositores que ya verán ustedes a lo largo de estos dos programas especiales que vamos a dedicarles. Hoy es el último día, es un día cargado de emociones y de muchas entrevistas y buenas. Está, por ejemplo, que contamos con la presencia del vicepresidente de la Xunta de Galicia, también está la directora de turismo, Nava Castro, muchas personalidades por ahí, muchos bodegueros también va a haber por allí, y además es la entrega de los nuevos cofrades, del que, como digo, yo presumo serlo ya desde el año 2012. Así que síganos porque va a ser muy interesante el programa de hoy. Estamos todavía en este recinto moreado, qué sitio tan bonito. Acaban de nombrar los nuevos cofrades. Hemos visto actuar aquí un dúo sensacional. Y hacía tiempo que no la veíamos, pero este año la estamos viendo aquí. No sé si hace 6 meses que no la veía, pero ella está en todos los sitios. Ella no es que sea como Dios, pero procura estar en todos los sitios. Que ya la conocen ustedes, es Nava Castro, directora general de turismo de la Xunta de Galicia. Oye, vamos como motos en todo lo que hacemos aquí, ¿eh? Sí, sí, y aparte que el cuidado exquisito de cómo se trata pues nuestros productos aquí es una manera y un ejemplo para el resto de las zonas para imitar, porque no solo cuidan el vino, el espumoso, nuestras variedades, que tranquilamente, bueno, la calidad que tiene sirve para competir con el resto de los espumosos de España, incluso del extranjero, pero es que cuida el entorno. Cuida la presentación, cuida la presencia, y eso anima mucho al turista o al vecino a llegarse aquí y disfrutar y degustar este vino espumoso. Es un campo difícil porque evidentemente a los gallegos nos falta experiencia un poco en cuanto a espumoso se refiere, ¿no? Hay otras regiones que nos sacan más ventaja, pero es el tercer año, el cuarto, el quinto ya que se están haciendo estos espumosos, ¿esto va cabeza más? A pesar del precio, que también luchamos contra eso, porque yo creo que es un espumoso de una gran calidad, que se puede tomar no solo en estos eventos de fiestas, navidades, no, en cualquier pachatear, en fin, que se puede, con cualquier comida, ¿no? Efectivamente, pero bueno, estuve hablando antes con un bodeguero diciendo lo del precio, bueno, también tenemos que saber valorarnos el precio, yo creo que es el que debe ser. Bueno, ya me conocen este caballero que tengo aquí, vicepresidente de la Xunta, don Alfonso Rueda. Buenas tardes, buenos días, un día espléndido hoy, ¿no? Sí, señora, para disfrutarlo. Además, no se me ocurre mejor sitio, mejor día y mejor motivo. ¿Usted no había estado nunca por aquí, o sí? Sí, ya había estado en la fiesta de verano, ¿no? En esta fiesta de invierno y son diferentes. Da gusto venir aquí también, con un día así, que también ayuda mucho, insisto. En el verano usted y yo nos encontramos en muchos sitios. Creo que le he hecho una promesa y dijo usted, voy a hacer méritos y a lo mejor este año como la fabada. Creo que los está haciendo usted, ¿eh? Bueno, me queda todavía tiempo, espero no estroparlo al final y me da una buena noticia. Alfonso, te voy a tratar de tú, porque bueno, que incluso eres más joven que yo. ¿Qué te parece este tercer año, esta fiesta de espumosos? Pues muy bien, me sorprende muchísimo, digo, con un día así, con esta luz y esta carpa que nos ponen aquí, y sobre todo la inteligencia de pensar que, frente a lo que siempre pensamos, que los espumosos tienen que venir de fuera y que aquí no lo sabemos hacer, bueno, pues vamos comiendo terreno poco a poco y sin despreciar lo que venga de Cataluña y de otros sitios. También queremos que en Cataluña consuman nuestros vinos. Creo que aquí tenemos mucho de qué presumir y vamos cogiendo terreno. E igual que los vinos tradicionales de la denominación de origen son espectaculares, y hoy daba el presidente de la denominación de origen unas cifras de todo lo que se está progresando, creo que aquí también podemos hacerlo con mucho campo por recorrer. Bueno, pues seguimos en este recorrido por diferentes stands, aquí donde se están exponiendo diferentes espumosos, todos evidentemente gallegos, y nos hemos parado aquí porque nos llama mucho la atención este nombre tan bonito que es Feitizo da Noite.
Fíjense qué bonito, qué hechizo tiene este nombre, ¿no? Sí. Bueno, Félix, que es el responsable de la bodega Pablo Padín. Es Pablo Padín, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues él nos va a explicar un poquitín más todo esto, ¿no? Feitizo de Noite, ¿por qué Feitizo de Noite? Bueno, cuando se buscó el nombre para ponérselo, había varias opciones, entre ellas Feitizo de Noite, y como queríamos hacer un producto así un poco transgresor, así un poco divertido y fuera de los parámetros habituales que se están usando en espumoso, pues nos decidimos, por entre las varias alternativas que nos propusieron la empresa a la que se le encargó un poco todo el marketing, el desarrollo del producto y todo eso, pues este nombre. Feitizo de Noite, que de momento es el que tenéis, ¿o tenéis alguno más? A nivel de espumoso, este solo. Después en Albariño, Rías Baixas, hacemos las marcas Egrel y Eiral. Pero de espumosos, que es lo que nos lleva hoy, solo hay esto, que podríamos decir que es un bruto, es un... Nosotros normalmente hacemos brut. Lo que pasa que a veces, como los parámetros de azúcar, que es lo que marca si es bruto o extra brut, no ronda sobre los 6 gramos litro, a veces no sale... Sale porque siempre es un poco acertar bien con la cantidad de azúcar exacta, porque no queremos que sea muy dulce, pues estamos entre extra brut y brut. No siempre es brut, no siempre es extra brut. Depende un poco de... Porque nos movemos entre 5,6 gramos litro y 6,2 más o menos son los niveles. Bueno, pues hoy seguimos haciendo paraditas, ¿eh? Poco a poco vamos recorriendo los stands preciosos que hay por aquí. Fíjense ustedes qué fotocall tenemos aquí tan espectacular detrás. Si ustedes leen aquí, dirían que estamos ante un espumoso que se llama Górgola. Pues no, se llama Górgola. Ya ven que no tiene acento la primera O, y es una de las cosas que me había dicho tu nombre, que era Pedro. Pedro. Que, bueno, Pedro es uno de los copropietarios que nos va a explicar un poquitín todo eso. Pero que todo el mundo dice Górgola. Digo Górgola, y es Górgola. Este espumoso, que tiene una pinta sensacional, la aguja así suave, proyecto que tenéis aquí en vuestra bodega, que tiene varios vinos, pero este espumoso, ¿desde cuándo? Esto es del 2013, digamos, es un proyecto que surgió, bueno, a raíz de que conocemos a un enólogo francés y una chica que es chilena, y bueno, así estas reuniones de taberna, y decidimos hacer el espumoso. Ahí es donde salen los buenos proyectos, ¿eh? Exactamente, en las tabernas es donde se... Porque todo el mundo más aporta buenas ideas, ¿no? Claro, claro que sí. No, pues eso, lo hacemos con mucho cariño, es una pequeña producción. Y bueno, intentamos hacerlo eso, con cariño, para que salga este tipo de espuma. No, seguro que sale bien, pero de momento, ¿qué estáis? ¿Con proyecto para Galicia? ¿Estáis ya fuera de Galicia vendiendo algo? Sí, estamos vendiendo en Cataluña, un poco en Asturias también. Bueno, en Asturias me parece bien, pero en Cataluña venderlo, eso ya no, es de nota, ¿eh? Cataluña fue... Todo esto son coincidencias, ¿no? Que, bueno, la gente va por... Lo prueba en un sitio, lo prueba en otro y, digamos, no es que hagamos fuerza de venta, pero porque tampoco tenemos una producción para poder ofrecer el vino. Porque si ofreces una cosa y después no puedes asistir al mercado, pues no tiene demasiado sentido. Digamos que en el 2013, cuando empezasteis con cuántas más o menos. 5.000. ¿Y ahora mismo estamos? Sí, pues hacemos 5.000. Lo que pasa es que el espumoso es un... Nosotros, para nosotros también fue un poco una sorpresa, ¿no? Porque esto es un vino de guarda, entonces tienes que ir elaborando, guardando y bueno, y después vas vendiendo, claro. Bueno, pues ya ven, aquí estamos, otra de las bodegas que presentan espumosos en esta tercera fiesta del espumoso, es esta bodega Aslaxas, que seguro que les suena por los vinos. A lo mejor ya no tanto por el espumoso, aunque es de las primeras que han hecho espumosos y, por cierto, de un gran nivel, nivelazo. Pepe Simón es el culpable de todo esto. Hola, Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿desde cuándo tenéis vosotros ya espumosos de Aslaxas? O sea, nosotros comenzamos a comercializarlo hace cosa de 5 años, si no me equivoco, y comenzamos con el proceso de elaboración un proyecto de 4 años, 4 años antes, con lo cual unos 9 años aproximadamente llevamos haciendo espumosos. Y bueno, esto se está viendo que, a través de esta fiesta también, que esto va poco a poco, despacio, pero subiendo, porque es un producto de calidad, por lo tanto es caro, sí. No es barato, vamos, no es tan barato como otros, y se ve que va subiendo o está estancado, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que lleva una progresión constante y yo diría que es razonable. A veces cuando las cosas tienen una explosión comercial muy importante, pues tienen el riesgo de morir de éxito. En este caso creo que año a año la calidad va aumentando. Tenemos el hándicap de que comparativamente con otros espumosos, sean cavas o incluso champanes,
pues hay una guerra de precios brutal que nos afecta a nosotros, o sea, somos un producto relativamente caro comparado con algunos cavas, lo cual nos perjudica un poco. Y bueno, lo que sí es cierto es la gente que nos prueba, que nos conoce, que se va quedando con nosotros. Nos faltaba una de ellas más, aquí la tenemos, aquí estamos, que es la primera entrando a la derecha aquí en este sitio maravilloso que nos encontramos del Castillo de Ñorraca, y es la bodega Baltea. Lázaro es el responsable de la bodega. ¿Y Baltea, desde cuándo está la bodega Baltea? Desde el año 1996. Bueno, ya sois, como digo, sois veteranos ya, ¿no? Son 20 años. Oye, ¿y el espumoso desde cuándo? El espumoso desde hace aproximadamente 4 años. Cuatro años. ¿Se llama también Baltea? Sí, se llama Baltea, sí. ¿Y qué tipo de espumoso hacéis? ¿Con alguna especial? ¿Alguna crianza especial? ¿Mezcla? Bueno, sabemos que va al barillo, evidentemente. Sí, hacemos dos tipos de espumoso. Uno es un Brut Nature con aproximadamente un mínimo de 18 meses de crianza en rima. Y luego hacemos un cuvée especial de una finca particular muy concreta, donde se elaboran lógicamente menos botellas y tiene en torno a 30 meses de crianza en rima. Tiene que estar este que vamos a degustar ahora. En fin, yo creo que van a tener un poco de envidia los espectadores cuando nos lo vean. Oye, ¿qué tal va en cuanto a ventas se refiere? ¿Ves que va subiendo estos 3 años? A ver, nosotros empezamos con 5.000 botellas el primer año y la sorpresa que nos llevamos fue que no solo se consume en Navidad, aunque lógicamente se consume mucho más en Navidad, sino que es un consumo no estacional, o sea, se consume durante todo el año. Y en este momento estamos en torno a las 40.000 botellas, es decir, consideramos ya una cifra suficientemente importante para tomárselo muy, muy en serio. Este caballero que tengo aquí a mi derecha es nosotros, que es uno de los grandes enólogos que hay aquí en Galicia, que son muchos y buenos, y este está entre los buenos. Jorge Herbella, hola Jorge. Buenos días. Es también es cofrade aquí del vino. Pero oye, quería que me dieras tu opinión, ¿qué te parecen estos los espumosos estos gallegos? Bueno, te voy a decir, Pepe, desde luego son, ya la propia palabra de calificación lo dice, espumoso de calidad. Es un espumoso de calidad porque procede de un vino de calidad, por lo tanto el producto final, pues, evidentemente tiene que ser de calidad. Ahí está un poco el poder justificar que no es, por poner ejemplos, un cava cualquiera, es un precio un poco más alto por eso. Efectivamente, se escapa un poco de la media de precios, hablando, vamos, de cavas medios altos. Oye, ¿y eso que dicen de que es bueno para comer con una carne, con un pescado, con un marisco, incluso con un postre? ¿Qué opinas tú? Yo opino, acabo de comentar ahora con un compañero aquí atrás, de hecho los espumosos y los champán franceses o cavas en Cataluña se utilizan para acompañar un plato, ¿no? Es para con... Yo siempre quiero desterrar y siempre comento el tema del turrón. A ver, el espumoso aquí en Galicia no tenemos cultura de su consumo, por lo tanto siempre se relaciona con el tema de Navidades, del postre, un semiseco, un dulce, fiestas, celebraciones, no se casan con los platos principales, un aperitivo. Y no es solamente para épocas navideñas, como estamos ahora llegando, ¿no? Pero en verano casa perfectamente con un pescado, con un aperitivo, con un marisco, incluso con carne. Para comer todo. Yo lo marido con todo. Yo empiezo a comer en Navidades con espumoso y acabo con espumoso. Bueno, pues estoy con un caballero que seguro que le conoce, porque esto, yo no me atrevo a decirlo que es uno de los clásicos, pero es que premio que hay, premio que se lleva, es un gran trabajador de esto. Y no podía ser de otra forma que también estuviese metido en el mundo de los espumosos. Don Antonio Méndez, además, espumosos, ahora verán ustedes. Este espumoso, a ver, preséntanoslo. Es un Brut Nature elaborado con la base del Condado Blanco, o sea que lleva un 80% de treixadura, un 15% de albariño y un 5% entre loureira blanca, godello y torrontés. Entonces no lleva nada de azúcar añadido, por eso es un Brut Nature que lo tenemos también, digamos que en Brut, pero a mí particularmente el que más me gusta es el Brut Nature. Hacéis los dos, el Brut y el Brut Nature. ¿Y la marca es? Señorío de Rubios, como no podía ser. Y luego también hacemos uno con, digamos que la base del vino albariño simplemente. Simplemente. ¿Y ese cómo se llama? ¿También Señorío de Rubios? También Señorío de Rubios. Y si Dios quiere, dentro de 2 años sacaremos a la luz un tinto, o sea, con muy poquita capa, elaborado con Pedral, Caíño y Espadeiro. Bueno, pues ahí queríamos llegar un poco a ese tinto, a ese, como dicen en Portugal, a ese bruto. En Portugal lo llaman bruto, no, llaman bruto, que es un vino que se toma frío, se toma con carnes, no tiene mucha graduación, pero tiene un éxito tremendo. Aquí no hay, digo, ¿cómo no hay aquí? Estamos haciendo espumosos, ¿por qué no hay uno tinto? Y ahí está Antonio diciendo,
tranquilo. Ahora mismo no lo podemos tener, pero lo tendremos en un año quizás más o menos. Sí tenemos, lo que pasa es que estamos, digamos que en la tercera edición de la fiesta de los espumosos Rías Baixas. Entonces, nosotros hacemos un tinto que sacamos en el primer año que hemos elaborado los blancos, con que se llama Nande, pero está fuera de DO, porque tiene mucha capa, entonces es muy difícil que pase catas. Queríamos ver la evolución del vino en botella. Afortunadamente, por eso ahora vamos a dar el paso, la evolución es excepcional, pero el primero que hicimos está elaborado a base de Sousón, Espadeiro, Caíño Tinto, Loureira Tinta, Brancellao, Mencía y Pedral. Siete uvas peleándose. Llevamos 4 o 5 años, la gente de nuestro entorno de la bodega, otros que lo conocen, pues comiéndolo con lamprea, con pescados grasos, con carnes, con pescados. El cocido es la mar de delicioso, beber un espumoso, lo digestivo que se te lo hace. Es una apuesta de futuro impresionantemente buena. Don Juan, felicidades porque los espumosos de Rías Baixas van como auténticos espunis. Yo creo que las felicidades hay que dárselas a los productores y a la gente que desde el primer momento creyó en este producto. Efectivamente van como spugnics, cada vez hay más bodegas, cada vez hay más productos. Yo creo que en pocos años estaremos dando mucho que hablar en el mundo de los espumosos. A ver si está haciendo un espumoso de calidad. No estamos en el champán, pero tampoco estamos en lo más bajo. Estamos en ese término medio, pero de gran calidad. Yo creo que, como decía alguien que estaba actuando hace un ratito, no debemos comparar nuestra calidad con ninguna otra, sí debemos hacer productos de calidad. Y siendo un producto de la denominación de origen Rías Baixas, solamente cabría esperar que se hiciese un producto de calidad. Antes entrevistamos una bodega que decía que llevaban, creo que 3 años o 4 quizás, que había empezado con 5.000 botellitas y que el año pasado, este año están ya en 40.000, que él mismo estaba sorprendidísimo. Sí, yo creo que lo que nos falta ahora mismo, aparte de que la producción va creciendo rápido, pero partiendo de una producción muy pequeña, es dar mucho más a conocer el producto que estamos elaborando. Tendremos que pensar en los próximos años en hacer una campaña de promoción para que el gran público sepa que en Galicia se hace un espumoso en las Rías Baixas espectacular, que compite con cualquiera del mundo. Bueno, pues de presidente a presidente, entrevistamos hace un momentito al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas y ahora voy a entrevistar a mi presidente. Digo mi presidente porque es presidente de la cofradía de los vinos de aquí del condado y de los espumosos, naturalmente. Yo ya me quité el mandil porque estamos trabajando y da mucho calor, pero él aquí está. Oye, estábamos comentando que está todo el mundo sorprendido con el éxito de los espumosos. Pues sí, pues sí. Los no creyentes tienen que empezar a querer. No queda más remedio. La autenticidad y la calidad de nuestros productos está aquí, podemos disfrutar de ella y cada año estamos notando que se supera en calidad. Además de una calidad media alta. Muy alta, muy alta, muy alta. No hay que tener miedo. Tenemos en este momento expuestos aquí bodegas que están haciendo espumosos para defenderse ante cualquier cuartel, incluso la Guardia Civil. Oye, estaban hablando de alguna bodega que, por ejemplo, habían empezado hace 3 años de una forma tímida con 5.000 botellas, claro, y hoy están en 40.000. Sí, 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 es que está creciendo exponencialmente. O sea, esto yo creo que tú sabes mejor que yo que esto fue un vamos a añadir algo más a nuestro portfolio, y esa broma que empezó hace 5 años se está convirtiendo en unos buenos ingresos para los que elaboran bien, que afortunadamente son casi todos. No tengo un alcalde, no, tengo dos. Y tengo un alcalde español y tengo otro alcalde portugués. O sea, tengo envidia. En este momento me envidia muchísima gente. A este caballero que tengo a la derecha lo conocen. Ya hemos hablado con él, don Arturo Grandal. Y aquí a mi izquierda tengo don Augusto Domínguez, que es el alcalde de esta ya ciudad portuguesa que está enfrente, que es Monzón o Monsao, como se dice en portugués. Buenas tardes. Bueno, ciudad excesivo. Somos una vila grande. Una vila grande. E, como costumo dizer, mais vale ser uma grande vila do que uma pequena cidade. Isso também. Pero brevemente seremos uma eurocidade. Eu e Arturo estamos trabalhando num projeto de constituição de uma eurocidade, uma mancomunidade portuguesa e espanhola, no sentido de promovermos este território. Já demos o primeiro passo, que foi que firmamos um papel, faz tempos, para fazermos uma seminação. Agora vamos a dar o salto seguinte, que é a constituição de uma eurocidade. Ainda é um vocábulo que não existe no direito comunitário. Será antes uma zona de intervenção interfronteiriça. Espero que um dia adotem este termo, que é muito, muito bonito. Eurocidade, Monção, Salvaterra. Pois será a breve trecho. Estou a pensar que no 21
quando celebramos a construção de uma ponte que foi feita por Arturo e pelo alcalde anterior, eu não estava, ainda era um chico na altura, pero foi Arturo e outro alcalde, Armindo, capitão Domingues, que foram dois alcaldes do passado, que juntamente com Arturo fizeram esta ponte. Eu ainda era um crio, não pensava vir para a política, pero agora estamos a dar finalidade. Como dizia Arturo, esta ponte não é uma ponte, é uma rua que liga Monção com Salvaterra, e este espírito de rua, este espírito de unidade, lo estamos firmando, tanto eu, Augusto Domingues, alcalde de Monção, como Arturo Grandal, alcalde de Salvaterra. Yo creo que lo ha dicho todo, ¿verdad? Se tiene muy bien aprendido el discurso, ¿no? Estoy viendo que además hay una gran amistad entre vosotros ya como personas, pero entre las dos villas, una villa más grande y otra villa un poco más pequeña, pero hay un gran hermanamiento, yo diría. Bueno, yo pienso que entre Monzón y Salvaterra, Salvaterra y Monzón, toda vida hubo muy buena relación. Pienso que entre todas las villas do lado do río, a un lado y a otro, las dos villas que más intensamente se relacionaban éramos aquí, ¿no? Entonces, estamos trabajando, como decía Augusto, estamos trabajando, pienso, intentando hacer lo mejor que podemos, dándole valor a este territorio, dándole valor a estas dos cámaras, que en el fondo, en vez de ser dos cámaras o dos ayuntamientos y un solo, Monzón tiene 20.000 habitantes, nosotros tenemos casi 10.000, y aquí, pues eso, en un radio muy pequeño, pues tenemos 30.000 habitantes. Con 30.000 habitantes somos de las vilas más grandes que hay en el sur de Galicia. Eso es así, ¿no? Así que estamos muy cerca de Vigo, estamos muy cerca de Oporto, estamos muy bien situados, estamos en una zona con un clima maravilloso, con una gastronomía preciosa, con unas zonas verdes, con dos castelos, las relaciones son de maravilla. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque consigues más cosas, tenemos más alegría, tenemos más ganas de trabajar, eso es importante. En esta fiesta do espumoso, pues de verdad que únenos, porque los albariños de Salvaterra, los albariños de Monzón, son albariños que son de nuestra tierra, las cepas son de aquí, a tierra de aquí, es la verdad que estamos unidos, pues eso, por aire, por mar y por tierra y por vino, es por espumosos, ¿no? Es por el río Miño, que el pai Miño que tanto nos ha dado de comer. Pai Miño, que era mejor. Más que dividir, junta. Junta, sí, sí, más junta. Porque el pai Miño, pues ahora nos da así belleza, alegría y tal, pero fallanos, era mejor industria que había aquí, porque teníamos un contrabando que no nos podemos esquecer de él. Era un contrabando sano, era un contrabando de comida, era un contrabando de ropa. Pero bueno, las personas, tanto un lado como otro, comprando comida aquí o comprando o alimentos, ropa alá o al revés, bueno, pues vendías aquí, vendías alá, con eso, pues eso, taparon muita fame, estudiaron muy torfillos, fixaron una casiña, la verdad que o pai Miño que nos une, denos de comer, ahora darnos alegría con paisajes bonitos, con salmones, con toda esa historia. Augusto, le voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué te parece esta fiesta del espumoso? Y después quería así brevemente que me des tu opinión, ¿qué te parece este, desde mi punto de vista, maravilloso jardín parque de la Canuda? No, muy bien. Primero, esta fiesta de espumoso está fantástica. Ainda está tenra, ainda solo tiene 3 años, mas quem vem aquí y ve esta montaje pensa que já tem muita experiencia, pero no, es nova. O que abona de todo o trabalho que a alcaldía faz nesse sentido. Sobretudo na promoção dos produtos locais, que é fundamental. Estamos, e tu sabes porque estás sempre aqui. Lembro-me que conversei contigo na feira do Albarinho e viste a dimensão da feira, da festa, e agora é esta do espumoso com esta dimensão. Portanto, isto abona bem o trabalho que a alcaldia faz no sentido de promover os produtos locais, que é fantástico. Isto é nosso ouro. Isto é o nosso ouro em português e o nosso ouro em castelhano. E este ouro tem que ser promovido, tem que ser vendido. E isto é uma forma fantástica e inteligente de vender. Bueno, o Parque da Canuda é um parque fantástico, que nos serve na perfeição. Como dizia o alcalde Faidias, vêm aqui os senhores a divertir-se no parque, a fruir o parque e depois vão a Monção a comprar e a comer. Portanto, aqui há uma disseminação perfeita. Bueno,
Si os parece, Arturo, querido Augusto, vamos a brindar porque todo eso que salga muy bien. Eurosidad. Y por estas fiestas. ¿Vale? Salud.